Ok, bienvenidos, bienvenidos todos. Otro video más de Producciones Bicho 2.0 en la serie Hospital de Electrónica Simapán. Tenemos un capítulo más de Un Día en el Taller, en el cual ahora mismo sí estamos bastante llenos de chamba. Y vamos a ir contándoles un poquito paso a paso lo que tenemos, ¿ok? Tenemos este Samsung A23, si no me equivoco. Este ya lo tenemos un tiempito acá para quitar el proceso de FRP. Y ustedes ya sabrán de lo que me refiero. Hemos probado varios métodos por aplicación de tool de desbloqueo y manual, y no nos ha resultado. Seguimos trabajando en él para quitarlo. El dueño no tiene prisa. Tenemos este Samsung K24, el cual se apagó y ya no prendió. Vamos a ver qué se puede hacer. Creo que está la pantalla quebrada, pero me interesa saber cómo está la placa. Ese apenas nos llegó hoy. Tenemos este es un Vivo Y15S para cambio de display. Ya lo hemos calado, si prende, si le entra corriente y está bien. Ese solo vamos a encargar su display. Tenemos este ZTE. Es el A15. Y está para cambio de display. También está un jala un poquito. Ok. Tenemos este Motorola. Motorola G32, creo que es, o G22, algo así. Acá en el canal hay un video de que le cambiamos el display. Ahora su dueña nos refiere que perdió toda la señal. Pese a que tenga señal, no agarra, ¿ok? Ahora si le marcamos, por ejemplo, vamos a marcar mi teléfono. Pues no estoy doxeando porque mi teléfono aparece en todas las publicidades, ¿ok? Tendría que sonar. A ver. Y no suena, se queda totalmente mudo. Ok, y así se la puede pasar que no va a entrar la llamada. Vamos a checarlo. Tenemos este Motorola, es un E20 para cambio de display también. Ok, este ya lo hemos encargado, solo es que llegue. Tenemos este Motorola E7 y Power también para cambio de display. Ok, ya lo hemos encargado y estamos esperando que llegue. Tenemos otro Vivo Y15S para cambio de display. Ok, solo estamos esperando que llegue. Tenemos acá, este lo tenemos listo. Es un Huawei X7A para cambio de display. Ya lo tenemos listo de que llegue el display. Una bocina JBL para cambio de centro de carga. Ok. Ah, y tenemos por acá. A ver si puedo enseñarles. Esto ya les he avanzado un poco de trabajo. Para cuando llegue, pues pegarlo. Ok, y este es también un Oppo para cambio de display. Ok. Ok, pues más o menos sería lo que tenemos esta semana. Tenemos casa llena ahora sí. Y pues es un poco de lo que tendremos todo para el largo de la semana. Ya hemos encargado algunos displays, algunas refacciones. Otros estamos esperando el autorización de
de los dueños para repararlos. Entonces esto es lo que trataremos esta semana. Algo que vea por ahí que se me olvide, creo que no. Esto es lo que hay pendiente. Suscríbanse al canal, activen campanita, esperen nuevos videos y hasta la próxima. Esto fue un día en el taller de Producciones Bicho 2.0.